Hace 5 años reuní a Nando, a Mariana y a Panda para crear este hermoso canal, Yolo Aventuras. Y luego de hacer más de 1700 videos en los que nos enfrentamos a animales salvajes, nos metieron en prisión y mucho más, logramos cumplir uno de nuestros grandes sueños: presentarnos delante de más de 4000 personas con nuestro show Incondicional Tour. Nos encantó poder conocerlos a todos, pero ahora tenemos un problema. El Incondicional Tour comenzó sus preparativos con un guión al que le pusimos nuestros corazones y con ensayos llenos de muchas personas que nos apoyaban, desde los productores y directores del show hasta los grandes bailarines que nos acompañaron. Todos estábamos mentalizados a crear una obra maestra que nadie hubiese visto antes. Comenzamos recordando nuestros inicios, en los que yo estaba solo con una cámara en mi habitación, siguiendo el ejemplo de mis héroes Germán Garmendia y Fernán Flo. Nuestros vestuarios eran algo increíble, aunque la verdad nunca pensé en utilizar algo así, pero con tiempo y esfuerzo pudimos conseguir la ropa ideal para este espectáculo tan especial. Pero lo mejor de todo es que cada uno de los 4 aventureros tuvo su momento de brillar, cantando sus canciones más icónicas y demostrando que lo que ven en YouTube puede volverse realidad. Estuvimos más de un mes ensayando para el gran momento, para nuestra primera presentación en el Pepsi Center de la Ciudad de México, pero el cansancio y los nervios eran inevitables. Por eso nuestro director Pedro Cano siempre estuvo ahí preparado para darnos sus palabras de apoyo. Sé que la gente no se lo espera y más que nada, más allá de la gente, el esfuerzo y el orgullo que tienen que sentir cada uno de ustedes, de corazón. Ha sido un show con muchas cosas por... con demasiados matices, demasiadas dificultades, demasiadas cosas. 3, 2, 1, ¡Incondicional! Y poco tiempo después llegó el día que tanto estábamos esperando. Los aventureros comenzaron a llegar junto a todos nuestros amigos y familiares. Mientras nos preparábamos para el show, se podía sentir la tensión en el ambiente, los nervios de todo un equipo que ensayó y se preparó durante meses para este momento. Pero a tan solo minutos de comenzar, el director nos dio estas grandes palabras. Llevamos un mes y medio caminando para esto, muy duro, 8 horas diarias, chicos. No merecemos que se salga bien, si no salimos nosotros, no salimos bien. ¿Qué? Porque hay un montón de gente que estos chicos solitos han conseguido convocar. Sin publicidad y sin nada. Y eso se merece todo el respeto del mundo. ¿Ok? Entonces, cualquier cosa que suceda, el público no sabe eso, no lo conoce. Entonces no me hagan cara, no me hagan nada, sobre todo apoyen a los aventureros para que se cambien, para que hagan y para que se lo disfruten. ¿Listo? Lo que salga lo sorteamos con humor, con gracia. Bien, ustedes, familia y amigos de todo, los aventureros, apóyenlos, o sea, tienen la fuerza, la vibra, yo creo mucho en eso. Estos chicos han hecho un esfuerzo increíble por sacar un show que nunca nadie ha sacado, son pioneros en eso y me parece que tiene la admiración. Entonces, ¡vamos, venga! ¡Vamos! No acusen nada, lo que pase lo torean con humor, con gracia, no salgan de su humor, de su humor, de su humor, de su humor. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¡Sí! 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 ¡Confíen! ¡Vamos! Ese fue el último impulso
esfuerzo que necesitábamos para caminar y salir al escenario. Más de 4.000 personas nos estaban esperando, llenas de gritos, emoción y mucho cariño incondicional. Por eso, estábamos decididos a dar el mejor show del mundo. Creo que no deberíamos hacer esto, pero quiero que vean un pedacito de uno de mis momentos favoritos. ¡Hola, hola, aventureros! ¡Espero, Carlitos! ¡Porque hoy se viene! ¡Hola! Se me pone la piel de gallina de solo recordar ese momento. Es fácilmente la mejor noche que he vivido. Saber que mi familia, mis amigos y miles de aventureros fueron a un mismo lugar para vernos en vivo es algo que me llena de felicidad. Escucharlos cantar, bailar y gritar con nosotros es el mejor regalo que alguna vez nos pudieron dar. Poco tiempo después les dimos las gracias a todos por venir y nos reunimos con nuestros amigos para celebrar juntos. Yo no podía creer lo feliz que me sentía, pero sin duda esto que van a ver es lo que más nos alegró. ¿Cómo te pareció el show? Muy divertido, me encantó. Todo así, las pantallas, las luces, las canciones, estuvo genial. Me encantó. ¿Lo recomiendas? Sí, obvio. Tienen que venir a verlo, es una locura de espectáculo. Me encantó todo. Los chicos tienen una actitud genial, felicidades también. Fue una locura y la actitud de la gente también, qué locura. De verdad, creo que la propuesta, las pantallas, los bailarines y los vestuarios, impresionante, los colores. Era como visualmente muy atractivo y además pues me encantó la historia y cómo entrelazaron las canciones para que todo se consolidara en un objetivo final que era pues obviamente que el team estuviera juntos. No sé si estoy spoileando la historia, pero bueno, me encantó todo. Bueno, aquí les hablo a Susy Maurice y estoy sin palabras, o sea, salí en shock aún. Medio que estoy hablando, pero estoy procesando todo lo que vi. Fue fabuloso. Para todos los que lo vieron, o sea, créanme, fue increíble, no me van a dejar mentir todos los que asistieron al show. Los que no tuvieron oportunidad, créanme, fue algo fabuloso, sorprendente. Yo me sorprendí tanto porque en verdad, ver a mis amigos en un escenario actuando, bailando, haciendo de todo, o sea, yo no podría honestamente y los admiro mucho y fue algo genial. Esas palabras no tienen precio y es así como casi cumplimos nuestro más grande sueño. Y digo casi porque aún no hemos terminado. Este video es para todos los que no pudieron estar ese día en el Pepsi Center. Queremos que sepan que el Incondicional Tour apenas está empezando. Viajaremos por todo México, por toda Latinoamérica y por todo el mundo para conocerlos a todos y cada uno de ustedes. Así que si no pudiste ir al primer show, no te preocupes. Haremos muchos más hasta que por fin nos podamos encontrar, porque nosotros siempre seremos incondicionales.